Buenos días, mis lulas y mis lulos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Por acá es lunes 28, son las 7 y 8 de la mañana y estoy aquí tomándome mi desayunito, aprovechando que está fresquecito, que llovió, la calle está mojadita, las hojas ya se están empezando a caer. Así que estoy aprovechando aquí a sentarme antes de irme a laborar. Como ven, ya tengo mi uniforme de mi compañía. Aquí todo el mundo me conoce por Luli Mari. Hoy voy en pantalones cortos porque la otra vez me puse un pantalón largo y es un poquito incómodo porque estaba bien caliente. Y esta vez quise ir un poco más cómoda. Así que ya estamos listos. Voy a esperar ahora que mi hijo se levante. Perdón, voy a ir a comprar un poquito de hielo y lista para trabajar. Vamos a ver, yo espero que cuando llegue allí no me hayan cancelado, no me han enviado mensaje ni nada, porque como ha estado lloviendo, no sé cómo. Ajá, se siente más fresco, no se siente el vapor. Y entonces, pues, ¿verdad? Esperamos en el Señor que no me cancelen, porque como les digo, llovió y como vamos a limpiar los cristales, pues. Así que nada, mis amores. Te amo. Bye. Así que nada, vamos a ver cómo nos va. Voy a seguir desayunando para hacer la digestión tempranito. Nos vemos luego. Buenos días, mis amores. Ya casi de tarde, ya son las 11 y 5. Ya nos vamos. Me estoy bebiendo un tececito. Y oficialmente ya firmé mi contrato. Ya llené todos los documentos que necesito para los taxes y todo ese revolú de cosas. Las ventanas quedaron muy, muy, muy bien esta vez. Le metimos todo el empeño. Terminamos hace ratito, son las 11 y 6. Pero me atrasé un poquito porque mi hijo tuvo que ir a ¿cómo les digo? A llevar a mi otro hijo una cita. Y ahora lo voy a ir a recoger. Pero voy a ir a Walmart, voy a ir a depositar el dinero porque todavía no había llenado los papeles para el depósito directo, que vaya directamente a la cuenta de trabajo como tal. Y entonces, pues, todo ese revolú lo vine a estar llenando hoy. Ahora sí que voy entonces a recoger a mi hijo. Yo creo que me voy para acá. Voy a ir a recoger a mi hijo para luego entonces ir a Walmart, o ir a Walmart y después recogerlo, porque todavía no ha salido. Así que nos fue bastante bien hoy. Ya como uno va conociendo más o menos el área de trabajo, la primera vez como que uno se encuentra como un poquito perdido, pero ya ahora la segunda vez, ya que ya tú sabes lo que vas a hacer y vas como que cogiéndole el piso, pues más rápido. Ya a las 10 de la mañana ya yo había terminado prácticamente todo mi trabajo. Lo que pasa es que, como les digo, pues me atrasé, porque como mi hijo se fue, pues entonces yo tuve que ayudarlo afuera. Estaba lloviendo, después que habíamos limpiado la parte de afuera se manchó un poquito y tuvimos que retocarla, pero ya salió el sol, así que ya nada. Ahora pues esperar hasta la próxima semana de más arriba, el próximo lunes no, el otro de más arriba, y así sucesivamente. Así que ya eso es un contrato que voy a tener, que ya los lunes, esos lunes no los voy a poder, por lo menos durante la mañana, no los voy a poder comprometer con nada. Me han estado escribiendo varias personas pidiéndome precios y todo, pero el problema es de los precios que yo no puedo decir que yo voy a cobrar $50 por un cuarto, porque yo tengo que ver la condición en la que está el cuarto y así sucesivamente. Así que
pues por eso no voy a trabajar de esta forma, de que hasta que yo no vea, yo voy a estar trabajando por estimado. Porque sí, he visto en algunas páginas de grupos de limpieza que muchas personas le dan precio, y cuando van a ver los lugares están en pésimas condiciones. Entonces las personas terminan perdiendo dinero y perdiendo tiempo, porque la realidad es que tienen que estar más horas trabajando. Así que nada, voy a ir entonces ahí a Walmart. También tengo que resolver algo porque me trataron de sacar dinero de mi cuenta, y se supone que ya ese dinero me lo hubieran devuelto y no me lo han devuelto, y voy a verificar a ver en qué estatus está, si es que tengo que esperar o qué va a pasar. De igual forma, nada, ya voy para la casa, no tengo que cocinar, no tengo que hacer nada de comida, porque yo había cocinado el sábado después que hablé con ustedes. No sé hasta qué punto yo te dejé de hablar con ustedes, pero tuve que ir a la iglesia a limpiar la iglesia. Yo fui a casa, cociné, salí de spinning, compré un bistec, fui a casa, cociné, recogí mis gavetas. Después de ahí me fui para, le llevé comida a mis pastores. Después me fui a limpiar la iglesia, y ya después regresé para la casa a hacer limpieza allí en la casa, terminar y todo eso, porque mi pastora pues estaba enferma y yo me ofrecí a limpiar la iglesia, porque sí, estaba enferma y pues ella lo iba a hacer, pero no se me hacía justo, porque pues no se sentía mal no se sentía bien de salud, y yo entonces me ofrecí y lo hice. Y ya después entonces me fui para la casa y y estuve haciendo otras cosas. Ayer después de la iglesia tuvimos una actividad donde hubo comida china, hubo un buffet y sobró comida, y eso me lo estuve llevando para la casa. Así que eso es lo que voy a estar calentando, no tengo que cocinarlo hoy. Y aparte había sobrado comida del sábado, mi esposo estaba en una actividad, también se trajo arroz, así que en casa hay comida. Quiere decir que lo que hay es recalentado, porque la cocina está cerrada hasta que se acabe toda esa comida. Y entonces, pues nada, lo que voy a hacer es eso. Vine aquí a Walmart rapidito para ya luego irme para la casa, y ya mismo nos vamos para spinning en la tardecita. Así que eso es todo por acá, mis amores. Voy a resolver aquí, me voy a parquear aquí. Déjame, te va a salir. Voy a resolver eso ahí en el banco. Así que nos vemos entonces lueguito. Dios me las bendiga. Buenas, buenas, mis amores. Espero que estén súper bien. Ya yo llegando aquí a la casa. Ya llevo ratito. Estaba haciendo una recetita. Estaba haciendo este pancito. Miren qué rico, de verdad. Que está súper, súper divino. Con unos tomatitos. Unos tomatitos al ajillo, de verdad, riquísimo. Miren, de los tomatitos cherry, lo puse en ajo, un poquito de aceite, le eché también hierbas italianas, sal y un poquito de pimienta. Lo puse en el microondas, dejé que se derritieran. Entonces, en una tostadita de pan, le estuve poniendo queso mascarpone, le estuve poniendo de ensalada verde, no sé, le voy a dejar las hojitas aquí, como se llaman, porque no es ensalada, es una ensalada, le voy a dejar las hojitas como se llaman, porque realmente no recuerdo cómo que se llaman. Le estuve poniendo prosciutto crudo y queso mozzarella y nada más. Así que de verdad que están riquísimos. Es como si te estuvieras comiendo unos tomatitos realmente al ajillo. De verdad que están buenísimos. Todas las recetas las pongo en TikTok. Qué rico. Delicioso.
Así que si no me sigues en TikTok, sígueme por allá, porque de verdad que esto está divino para un almuerzo riquísimo. Estaba loca por comerme esos tomatitos así. Y aproveché que salí de trabajar y tenía ya hambrecita. Ya llegué aquí a la casa, ya mismo nos vamos para el stream. Y cuando salga de stream, voy directamente para una casa que me estuvo escribiendo una señora para ir a hacerle una cotización. Así que vamos a ver si ese trabajito también nos sale. Así que quería compartirle con ustedes lo que estoy haciendo. Ahora voy para mi cuarto, voy a buscar la ropa y todo eso. Como les dije, no tengo nada que cocinar. Estoy echando a lavar las toallas que estuve utilizando para limpiar. Y nada, esto es lo único que tengo que hacer por acá. No tengo mucho trabajo, porque la realidad es que durante el fin de semana la casa se mantuvo limpiecita. Y no tengo mucho que hacer por esto, por este rumbo, como dicen por ahí. Me encantó mucho esta receta. Así que se la recomiendo al 100 para que la haga. Porque de verdad, yo estaba buscando salmón crudo, pero no lo encontré. Pero encontré este que tiene 70 calorías y tiene 9 gramos de proteína por cada hojita. Así que estaba ideal de verdad. Así que nada, lo voy a guardar en la nevera. Todavía me estoy bebiendo mi té, ya no me cabe más nada. Así que voy a seguir aquí limpiando los regueros que dejé, porque ustedes saben que detrás de los videos siempre hay un reburu que se esconde. Todavía tengo mi agüita ahí, que la voy a poner entonces ahora a congelar, porque después no tenemos para cuando vayamos a hacer los ejercicios. Así que nada, mis amores, espero que la pasen súper bien. Voy a seguir organizando por aquí. Las veo entonces a la tarde. Eso es lo que está aconteciendo por estos rumbos. Así que Dios me las bendiga y que sigan teniendo feliz lunes. Y si están comiendo, desayunando, almorzando, cenando, tomando tu snack, a la hora que sea que tú estés viendo este video, te deseo buen provecho. Ya yo me comí el primer pancito, ahora reposo un ratito para comerme el otro. Así que buen provechito. Buenas tardes, mis duras y mis lulos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Por acá son las 5:33. Y hoy es martes, no sé si es 28 o 29, pero les dejo el día por ahí, denme un brequecito. Voy ahora para, hoy es el último día de la clase que estoy tomando, voy a estar haciendo unos sandwichitos de mezcla. Y esta mezcla yo no la estoy haciendo homemade, sino que ya viene hechecita. Yo me las traje de Puerto Rico y las tenía ahí y me acordé. Así que hoy es el último día de clase y le voy a llevar a los estudiantes, a todos los que están tomando también la clase. La realidad es que yo estoy tomando la clase porque pues como soy la secretaria, pues me gusta siempre ir a tomar asistencia y todo eso. No porque la tenga que coger, porque esa clase ya yo la tomé. Es la clase que dan cuando tú te vas a ser miembro de una iglesia. Por lo menos en nuestra iglesia lo hacen así, y pues yo la estoy yendo porque quise ir a repasarlas y todo eso, porque siempre uno no deja de aprender. Y yo la tomé hace mucho tiempo, así que quería también tomarla. Así que solamente lo que hice fue la estuve poniendo en este bolsito aquí. Nada, voy a guardar el bolsito porque esto me sirve para llevarme mis comiditas. Y entonces pues eso es lo que voy a estar haciendo. Llegué, fui a hacer una diligencia del trabajo y llegué a la casa, me di un bañito, me puse pijamita. Estas pijamitas me las estuve comprando ayer en Walmart en clearance a $3. Me compré 3 y son de pantalón corto y son súper fresquecitas. Así que me di un bañito, me puse esta pijama y me quedé dormida. Así que ya por acá, como les digo, son las 5:35. Me voy a apurar un poquito porque ya a las 7 ya tengo que estar en la reunión.
Y bueno, en la clase hoy no se va a acabar muy tarde, hoy la clase no se va a acabar tampoco tan tarde. Y ya quiero llevar todo para dejarlo en la parte de atrás y así no estar correteando. Así que nada, mis amores, eso es lo que andamos por acá. Me estoy comiendo una paletita que se me antojó con un poquito de... creo que es tajín con tamarindo, así que las tenía allí y se me antojó y me estoy comiendo esta. Así que, qué ricas están. Una al año no hace daño. Así que nos vemos entonces luego. Ya será hasta mañana, así que Dios me las bendiga. Y eso es lo que está aconteciendo por acá, nada diferente. Buenas tardes, mis lulas y mis lulos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Son las 3:43 y hoy es miércoles 30. Perdonen que no haya pasado por aquí a saludarles, pero no había tenido la oportunidad. Nos vamos ahora rapidito para spinning y me acabo de dar cuenta que no tengo gasolina y no quería entrar a buscar este hielo, que de hecho no me traje mi botellita de hielo porque son las 3:44 y dije, voy a llegar tarde, no me voy a llevar, y me traje la mitad de esta botellita nada más que tengo, y como quiera me tengo que parar a echar gasolina. Así que hasta se me había olvidado, porque cuando llegué aquí a la casa me acordé que sonó la alarma del tanque de gas pidiendo gasolina, y como pues me acosté a dormir me había olvidado de todo y ahora me volví y me sonó. Así que nada, llegué, descansé un rato. Me duele mucho la cabeza hoy, no sé qué me pasa, pero bueno, por la madrugada me dio ese dolor de cabeza bien fuerte. Salí soñando que a mi esposo le había pasado algo y eran como las 4 o las 5 de la mañana, algo así, y me levanté llorando, asustada, y mi esposo, ¿pero qué te pasa? Y empecé a llorar y decirle, es que soñé que te habías tomado un pote de pastilla y que te habías muerto. Y es mi amor, pero yo estoy aquí, yo llorando con un sentimiento, por una cosa horrible. Yo digo que lo más horrible es soñar con alguien que tú amas tanto como que se muera. Y me pasó eso y yo te digo, de verdad que horrible. Entonces me levanté llorando, desesperada, y me tuve que hasta beber la pastilla de la presión porque me empezó a doler la cabeza y el pecho me dolía un montón. Son de esos sueños que tú te los vives y es horrible, es horrible. Pero bueno, ya después de ahí casi no pude descansar más nada. Y entonces por eso fue cuando llegué, me acosté un ratito. Voy a pararme entonces ahí a echar gasolina y voy a aprovechar, y entonces me voy a comprar un vaso pequeño de hielo, que no vale la pena comprarlo aquí porque en Walmart me sale 20 y pico de centavos el grande, pero de igual forma ni modo, ya no puedo virar para atrás. Así que nada, mis amores, voy entonces aquí a comprar eso y ya nos vamos para spinning. Realmente por acá no hay nada nuevo que contarle, todo es lo mismo. Ay, Dios mío, déjame ver cómo me parqueo, porque se supone que uno no se estacione si uno no va a echar gasolina, obviamente, ¿verdad? Para darle la oportunidad a las demás personas que se puedan estacionar. Pero es en serio, si yo tengo que echar gasolina, ustedes vieron que es que yo estoy mal, de verdad, que yo estoy totalmente tostada. Yo, ya mi mente está, ay Dios mío, bebé, estas cosas se tienen que grabar para que ustedes vean el despiste que yo tengo. Ay Dios madre. Ya me iba a ir a comprar el hielo y no iba a echar la gasolina. Ay, mis amores. Nada, voy a entrar ahí a comprar la gasolina. Voy a echar la gasolina y vengo rapidito.